Y no olviden dejarnos sus comentarios para mandarles saludos en el siguiente Info Geek. Hola, gente bonita. Ya llegó otro viernes para cuchichar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y pues, uh, dos anuncios. Primero, tenemos directo hoy en la noche donde vamos a pintar nuestro uh, Goku Black. Sí, sí. Super Saiyajin Rosé. Ah, sí, sí. Todas la, la, de las que dicen los dos apellidos. <laughs> Catalán, ¡Ay, Lyon. <laughs> ¿Pero es de esos o okay? qué? Bueno, ah, eh, eh, hoy vamos a pintar el, el, el Goku Black que iniciamos la, la semana pasada y este recuerden que los que entre los que se queden hasta el final del directo vamos a decidir que vamos a dibujar la siguiente semana, ¿sí? Eh, hay video de novedades en Facebook, no se olviden checarlo, hay cosas bien interesantes. De hecho la polémica está aquí. Que, <laughs> Todo el mundo odia esta, pero esto está bonito. Yo lo leí el está cómic, rico. Está la primera etapa está bonita. Pero esas son otras cosas. Ah, y segundo, pues nos estamos yendo después de grabar. Vamos a grabar en chinga porque tenemos que irnos a ver la película de Spy Family. Vamos a ir al cine. Y miren qué interesante. Eh, ¿Al multi estamos yendo? ¿Al multicina? Sí. Sí. Ok. Eh, cuando Alejandra fue a comprar las entradas, le dieron... Con las entradas venían estas tarjetitas. No. Que no sé si serán originales, güey, pero la impresión está bien perrona. Está bien linda. Y lo curioso es que aquí abajito justo dice prohibida su venta. Ahora no sé si estas son cortesías licenciadas, porque al final de acá es un pinche cartón, güey. Pensé que era un sticker. Pero yo soy fan de estas mamadas. Me, me gusta cuando lindo. hay promociones que tienen un souvenir. La verdad fue muy lindo porque cuando sigo de todo, es, es listo. Aquí están sus entradas. Muchas gracias. Era lista. La... No, espere. Y ya la vi correr hacia el otro lado. Tome sus entradas. <laughs> Viene con las entradas. ¿verdad? Oh, gracias. Gracias, señorita. <laughs> en mi pueblo no hay distes entradas. <laughs> Pero está muy linda la. <laughs> me, me gusta de... cuando vienen estas cosas. ¿Sabes qué deberíamos tener acá? Antes de ingresar al tema en cuestión. Las entradas coreanas. Ah, Para los que no saben, ¿Qué? en Corea del Sur, obviamente. En el otro. No, hay cine, creo. Sí. amamos a Kim Jong-un. Pasado, pasado. ¿Cómo es la canción? El... ¡Qué Nuestro, canción de Nuestro mierda! Padre, algo. Sí, faltaba que diga la canción. Nos mata porque nos quiere, ¿no? Ah. Horrible la canción, da miedo. Pero bueno, la hipótesis lo que lo que no no lo que decía era que en Corea del Sur para los que no sepan existe una promoción que son las entradas coleccionables o sea tú te vas al cine digamos en estreno para ver las que me acuerdo eran las de Batman de Batman eh, son entradas hacia la vieja escuela de esas que les partes un pedacito no pero son grandes son más o menos así como un sí. folletito, ¿no? Y son foil, son lindas, o sea, sí da gusto quedarte con tu entrada. Sí. Yo no sé por qué no hacemos cosas así aquí, porque daría mucho gusto. Solo para el estreno y tener tu entradita, tu recuerdo de ese gran momento, porque el cine sigue siendo una gran experiencia, creo yo. Sí. Ya, el, yo creo que, pese a que ya todos tenemos Netflix, el cine sigue siendo una bonita experiencia que puedes disfrutar en otro nivel y tener recuerdos de aquella vez cuando fuiste a ver la película X gracias a un detallito como estos para mí es un, un que es una gran idea, sí. ya que te acuerdes de ese tipo de cosas recordándolas gracias a este tipo de souvenirs, así que bueno Multicines, si ustedes fabricaron esto eh, ¿qué es lo más seguro <laughs> Ah, pues se agradece, creo que es un bonito detalle que te Muy den tu sublén. Sí, que... la verdad es que Chapi no se ve, uh -huh. pero si lo importaron, bien. Y si lo hicieron ustedes, bien también, porque bonito detalle que te regalen cositas. Uh -huh. Me chocaban los pósters que hacía multicine que decía Multicine grande ahí abajo. Y vos, ah. Ah, sí. Gracias, pero... Ah. Uh -huh. Pero son mejores que los del monje. ¿Y te acuerdas de los de No Way Home? Ah, los sus. Sí. Donde el hombre araña del tamaño del cine. Sí, no, no había perspectiva whatever. Pero bueno, saludos a Monje Campero todavía. <laughs> amo ese cine, pese a que está de la verga últimamente. Ah, bueno. Sin nada más que decir, vamos al tema. Para los que no sepan, durante los noventas tuvimos cosas muy geniales. La música cambiaba. El internet llegaba a nuestras vidas. Okay. La tecnología estaba avanzando. ¡Uy! Ya existía el MP3, güey. La, la, la revolución del MP3. Sí, sí la revolución del MP3 se estaba dando. Llegaron los CDs. Mi sobrino está llorando. Creo que se ha portado mal. Sí. Lo <laughs> más seguro. Lo más seguro. Entonces, uh, ahorita va a venir a quejarse, güey. La mamá me ha venido. Ah. <laughs> um, entonces vimos muchas cosas que, siendo honestos, solo podían existir en los 90. Y una de esas es el tema de hoy, ¿ya? Porque los noventas vieron nacer a una de las mejores series basadas en cómics de la historia, quieran o no quieran, es sí. la verdad. Una de las mejores series de la historia, y me refiero a Batman del Futuro. <music> ¿Qué? O sea, sí, digamos. <laughs> ah, sorpresa, ¿no? <laughs> pues sí, el, 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 los noventas, principios de los 2000 nos dieron pues a Batman del Futuro. Ah, ahora, ¿qué es lo que sucede? Batman del futuro era la Tolonga. Es la Tolonga. De hecho, sí, es increíble. Fue, la, la serie tuvo un, una aceptación tan cabrona que se pasó canónicamente a los cómics, eh, la historia de Terry McGinnis y demás. Ya, la película hasta nunca me voy a olvidar. La del regreso de Guasón, uh -huh. cabroncísimo. Había me choqueas de chiquitera de... <laughs> Es que es buenísima. Y veanla sin censura, es mucho mejor. Sí. Um, ahora ustedes dirán, pero Dani, la miniatura decía otra cosa. <risa> <risa> sí, ahorita le baja la erección a un fan de Marvel, ¿no? Ya. Pero ¿por qué hablo de Batman del Futuro? ¿Por qué? Porque con la llegada de Batman del Futuro, pues. Toma inevitablemente futuro. llegaron cosas del futuro. <laughs> Estaba este el zorro. Eh, Generación Z, creo que se llamaba, que era una serie de un, del zorro, pero que era en el futuro, tenía su moto y demás. ¿No era también esos dos esos del futuro? Tenía espada, sí. También llegaron, pues, los Lunatics. Los Lunatics eran. Los Lunatics eran, ¿no? Llegaron ellos también. Muchas cosas con un concepto similar, gracias a la llegada de Batman del futuro. Y pues Marvel dijo, ¡Sa huevo! Yo puedo igual. ¿Qué tan difícil puede ser? Dijeron. Ahorita bien debe estar como el, como el. ¡Ay, se me hizo el nombre! ¡Deme el del, 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 del hombre araña! ¿Ah, el, el, el Jameson? Sí. John... ¿Quién era el hombre araña? Sí, así hay alguien ahorita. Ah, entonces, lo que sucede es que Marvel agarró y vio pues a Batman del futuro y dijo: ¿Quién es este cabrón? ¿Quién es esa zorra? A ver, es un fetito con superpoderes y es héroe nomás. Yo tengo uno igual y es mejor. Ven, Peter, ven, 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 hijito. Y pues decidieron lanzar su propuesta que era pues el hombre araña sin límites. Interesante. Ahora, respondiendo a la pregunta en cuestión, ¿hay que ver o no ver el hombre araña sin límites? Pues en resumidas cuentas y sin spoilers, la respuesta es... Depende. Bueno, hasta ahí llega la cuestión, este, sin spoilers. Es una cosa que es rarita, pero, este, si me lo preguntan, yo creo que como curiosidad deberías verla, pero en realidad no es muy buena que digamos, ¿sí? Así que depende. Lo vamos a dejar así ambiguo para el que quiera darse la oportunidad. Hasta aquí llegaron las la, llegó la, la, la idea sin spoilers. Ya saben de dónde puta salió el hombre de los límites. Pero a partir de ahora Alejandro va a contar hasta tres Mississippis y van a comenzar los spoilers. Un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi. Se me va mucho el demonio. Menos la ania. Sí, menos la Ya. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá, los que no quieren spoilers, este, los vemos en el directo esta noche o el lunes en un video de noticias, pero si a ustedes no les molestan los spoilers o necesitan este, un, una idea más clara para ver esta serie o de plano, ya la han visto y la quieren recordar conmigo, pues se pueden quedar al resto del video porque comienzan los spoilers. Bueno, ¿de qué va el Hombre Araña sin Límites? Como es una serie, no voy a resumir toda la serie, pero vamos a hablar del primer, del primer episodio que yo vi en su estreno por la difunta y, y pues que todo el mundo extraña hasta la fecha, ¿no? Fox Kids, oh. muy cabrón ese canal, un día hay que hablar solo de ese canal. Sí. Uh, se anunció con tiempo, ¿ya? Recuerdo el comercial de, de, de Fox Kids donde el Peter salía con su reloj tipo Kamen tipo Rider, no sé. Este decía, es tiempo de que el mundo conozca al nuevo y mejorado Hombre Araña. Y lo veías con sombras bien oscuras y vos decías, oye, esto es, es otra cosa, ¿no? <laughs> Recordemos sí. que nosotros veníamos del Hombre Araña de los noventas, sí. que tenía su intro noventero. ¿No? <laughs> ¿Sí? ah, lo que, ah, lo que eran las guitarras en los 90. Las guitarras y los sintetizadores que se estaban despidiendo todavía existían en los noventas. Ya, sí. Pero bueno, recuerdo perfectamente que vi el, el episodio estreno. Eh, eh, fue una novedad para mí no recuerdo bien la hora pero si no me equivoco este fue una mañana creo yo si no me estoy equivocando pero bueno como sea recuerdo haber estado en mi sillón en ese entonces nosotros teníamos este multivisión creo que hable de antes sí. solo era para una tele y era con una cosita aparte pues es ¿no? un aparatejo te... ahí um, pero no, un día vamos a hablar solo del cable. Es que hay muchos recuerdos ahí. Si hay algo que le agradezco a este hombre araña, son los recuerdos que me trae. O sea, no solo de su serie, sino todo lo que giraba, lo que giraba en torno a él. El um, entonces, llegué un día, le hice a las de Play y vi el intro. Y el intro es bien bonito. O sea, a mí me gusta mucho el intro de, del hombre araña, sin límites. Ah, pinche nombre huevón. <laughs> Yo lo vi muy limitado en la serie, van a disculpar. Había, un, había una mentira en ese título, mínimo. Ah, entonces, eh, recuerdo claramente cuando, cuando estaba viendo la, 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 la serie, nadie me molestó, la pude ver de corredor, el primer episodio, y pues fue una gran sorpresa al descubrir que era pues una continuación de la serie de los noventas. Yo pensé que era una serie... Desde cero, como un reboot No, es una continuación Muchos no lo saben, pero sí, en el primer episodio se confirma ¿Cómo? Ahorita les digo El episodio comienza con el hijo de, de JJ Es hora de ponerme, Corny De Jonah eh, No me acuerdo cómo se llama su hijo, güey JJ Junior JJ Junior, sí Creo que así se llama, si no me acuerdo, güey um, Está en una conferencia de prensa y está diciendo, este es nuestro satélite que atravesó un portal que nosotros hicimos y lo ves, ¿no? Y sale por otro lado. Fue a otro lugar y encontró una copia exacta de nuestro mundo. Y todos, ¡oh! ¿Ya? Y también grabó el, el, el satélite este que mandamos, también grabó cuando lo atacaron de ese planeta y lo destruyeron. Por eso voy a ir a ver qué pedo. Y ahora de qué? <laughs> Obviamente son hostiles. ¿Por qué chingados vas a ir? Y hasta ahora me pregunto eso. ¿Por qué chingados vas a ir a curiosear cuando le dispararon a tu cámara? Es un misterio. Muy misterioso. ¿Por qué no? <laughs> me imagino a su hijo de JJ, el que tiene miedo a morir, que no nazca. que es una pendeja. Irse bajo esas circunstancias a un planeta desconocido, que Dios sabe pues, qué será, por ahí nomás es el planeta Biolonia, donde está yendo a parar, ¿no ve? Eh? No, qué miedo, yo no haría esas tonterías. Bien feo. Si el planeta Crosset por ahí es así, no, nunca sabe. Pero este güey, pues al parecer tenía los, las bolas bien puestas y dijo, yo voy. ¿Qué puede malir Sal y todos? <laughs> y entonces, ¿qué es lo que sucede aparte? Cuando este anuncia públicamente sus deseos de hacer esta pendejada tipo yacas. sí, sí bien, bien. Hola, hola, soy bien. James O y voy a ir a este planeta. ¡Listo, Johnny! ¡Listo! Revoluda la trama de este punto. Pero bueno. Entre la gente que estaba expectando el lanzamiento cercano del cohete que iba a llevar el hijo de JJ a otra tierra mediante un portal. ¿Quiénes estaban? Pues su papá, James Jonah Jameson. Ahí diciendo, este es mi, ese muchacho, me llena de orgullo. Estaba su papá ahí. Acompañado de nuestro, pues, fotógrafo favorito, Peter Parker, Ajá. ¿no? Y le dice, mira, Peter, eso es un hombre. Como vos, pinche puto. O sea, <laughs> le empie empieza a hablar bien de su hijo y el Peter, sí, sí, ya bájale, ¿no? Ajá. Ya, ya hablaste muy, ya sé que está cabrón. Yo podía estar igual de cabrón, pero nada más no estudié. O sea, el, el otro está, pues, ahí de fotógrafo y el otro está yendo al espacio, ¿no? Entonces el Peter está así. Tomando fotitos tranquilito, cuando de la nada dice, ¡Ah! mi sentido me dice que hay peligro. Y se para como, como, como el timón, ¿no? como un suricata, y pues ve dos tipos de overoles que se están acercando al cohete. Y dice, un momento, ese no es el inspector de billeteras, ¿no? y decide acercarse. ¿Y quiénes eran? Eran Venom y Carnage. Que estaban subiéndose al, 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 al cohete... Okay. Y él dice... ¡Ah, no! No en mi guardia, hijo de puta... De. Sí. Hijos de... Entonces, este va... Dice... Ahorita vengo, voy al baño, jefe... ¡Cállate! Se va... A un ladito, se cambia... Y ahí aparece el hombre araña... Y aquí es donde se confirma que es una secuela... Una, una continuación... De la serie clásica... Porque cuando él aparece empieza a, so empieza a sonar el intro. Oh. de la guitarrita. Y, sí. okay. y ahí él dice, a ver, ¿dónde? allá Y se va, ¿no? Y se va detrás de Venom y Carnage. Se pegan en el cohete. El hombre aña dice, pues a huevo yo también me pego en el cohete. Y abajo está el, el, el JJ diciendo: Ese es mi hijo, mi muchacho. Va a embarazar a 10, vas a ver, y voy a tener mil nietos. Estoy cabrón. Bien, bien orgulloso, Cuando hagas ahí: Es el hombre araña. Todos miren al hombre araña. Va a ser pendejadas de hombre araña. Yo sabía que era malo, lo vi con mis propios ojos. Les van a hacer auditorías, miles de auditorías. Se pone loco, pues. Y ahí en el cohete, el hombre araña llega y dice: A ver. Reglas estándar de pelea. El primero es morir. ¡Pierde! Y ahí se manifiestan pues, el Venom y el Carnage que estaban trabajando juntos. Y debo señalar que tiene unas pintas bien anime. Porque son los diseños más feos que he visto de, de Venom y Carnage. O sea, son bien estilizados. Me imaginaría que una serie de anime los hagan así. Pero no me gustaron, la verdad. Ah. Uh, ¿Qué era lo que pasaba? Estos dos querían ir a la contratierra, que es así como se llama ese duplicado de la tierra que existe atravesando un portal. Ah, para ir a dominarlo. ¿Sí? Están buscando sus propias cosas que en la serie se explica eventualmente. Um, y el Peter dice, no, mientras yo esté aquí. <risa> 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 Tienes que poner el montaje del, del, del tokusatsu. <laughs> ah, ya. Entonces, el, el, el hombre de la niña pelea, pero se lo quitan de encima y cae. Entonces él crea un paracaídas con su telaraña y va cayendo así. Bueno, al menos llegué más lejos que mi padre. O sea, <laughs> se baja bien optimista diciendo, ya veo cómo arreglo esto, ¿no? Ajá. Pero lo que va bajando pasan dos cosas. La primera, el hijo del JJ está pues en la cabina y dice, muy bien, me acerco a la contratierra. Hay ah, algo que se está escurriendo en la nave. Ah, son dos cosas, una es negra, y la otra es roja. Ay, eso es viscoso, ay, eso se mueve, algo está entrando a mi cabina. Y todos lo están escuchando. Pues. Ya. Yeah. Y se escucha bien feo pues, ¡No! ¡Ah! <risa> <risa> y todos así, bien asustados, qué pedo, ¿no? Y el hombre aña llega, pues, y el JJ agarra y dice. ¡Él! ¡El Hombre Araña saboteó el, 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 el vuelo! ¡Y ahora mi hijo está muerto! ¡Ah! Bueno, estará muerto. No había, no había, no, no se confirmaba que estuviera muerto todavía, pues. Ah, entonces el Hombre Araña llega y lo empiezan a, a perseguir, pues se tiene que escapar. ¿Por qué? Porque coge el rumor fuerte de que él había saboteado el viaje a la contratierra y que había costado la vida del hijo del JJ. Ajá. Uh -huh. Lo Pónganme que... en los comentarios con verga si ya me he olvidado. <laughs> lo peor que puede no se me igual. Creo, tal vez, pero en Junior. Pero en junior. En junior. Entonces, eh, de ahí lo que pasa en los siguientes días es que el hombre araña está haciendo lo del hombre araña, uh -huh. ¿no? Y nadie lo quiere. Le tiran basura. Asesino. Asesino de mierda. O sea, <laughs> le tienen bronca. Y el otro, pues, uy, la gente no me quiere. Ni los animales lo quieren. Porque agarra hay un gatito en un árbol y el otro bien intrépido no lo agarra al gato te tengo mi niño. ay gato de mierda lo araña y la dueña del gato con su sprite pimienta no le hagas nada él me atacó vieja loca largo de aquí Karen o sea nadie lo quiere tanto así que hay un incendio y el hombre araña pues se mete a ayudar y rescata a gente agarra y dice ¡Uf! muy bien creo que eran todos Señoras bomberos, ya no hay nadie psh, que lo manguerean Ajá. con esas mangueras de alta presión. Sí, pues. Tanta es la presión que le empiezas a rasgar el traje. Esa madre duele por si acaso. El otro dice, ¿por qué me están haciendo esto? Porque hasta donde, donde sabemos, tú causaste este incendio. Ah, como y, lo hijo de, co de puta. Sí, como lo del cohete. Como lo del cohete. Y el hombre años se encabrona. Y dice, así me pagan después de haber salvado tantas veces esta cochina ciudad. ¿No? Ajá. Para hacer el cuento corto, hay una explosión. Pff, y el edificio cae sobre el hombre araña. Y el bombero que lo está manguereando en las noticias. Sí, el hombre araña murió. Solo encontramos esto. Y levanta su máscara. Uh -huh. echa mierda. Sí, era malo. Posiblemente era una momia. Ordenamos que quemaran el pabellón egipcio del museo. <laughs> Pero bien cabrón el tipo. En serio le ayudó gente. El otro... Creo que no vio esa parte, ¿no? ¿Le hizo así? Pero habla pestes del hombre añadir Sí está muerto. Y yo, yo, yo lo maté. Con, con, con este pulgar. Mientras tanto, en otro lado, pasan horas y le tocan la puerta a Mary Jane. La pelirroja, la de verdad, la que queremos. ¿Y quién era tocando la puerta? El Peter, que estaba hecho mierda con su cara hinchada. Y la otra le dice, ¡Peter, alabada la Virgen de Guadalupe! ¿Dónde estaba? Como ese audio de ah, mire, lo ha salvado la Virgen de Guadalupe. Sí, <laughs> lo, ese supercampeón es eso. Sí. Lo, lo, lo protegía la Virgen de Guadalupe. Bueno, lo, lo Genialidades del doblaje latino. Um, like y comenten si conocen de qué episodio es uh, Entonces, lo que pasa es que le dice: Pues: eh, ¿dónde estabas? Y el otro dice: fui a ayudar. Y, 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 y me tiraron cosas y tuve que escaparme. Y luego me atacaron los hombres topo. <laughs> la mamá. <laughs> ya ven Peter. Y, y, y la Mary Jane le dice: ¿Sabes qué, Peter? Ya se hablando en serio. Tal vez el hombre araña debería pues descansar. El la... Peter dice: ¿Será? No, yo creo que la gente me quiere. Y le prende la tele. ¡Sí! ¡Era un imbécil! <laughs> ah, bueno. Entonces ve que la gente no lo quiere y dice: el Peter. Sí. Tal vez Mary Jane tienes razón. Tal vez el hombre araña sí murió anoche. Chichichichin. Chin, chin, chin! O sea, decide tomar la decisión de ya no ser el hombre araña. Todo estaba hasta ahí bien hasta que empieza a salir mal. ¿Por qué? Porque pasa un tiempito y, el, el, y todos estaban felices, el Peter estaba haciendo su desayuno, ¿no? Y llega un mensaje. Y en las noticias, ¿no? Este. Eh, eh, Ken Brockman reportando. Tenemos un mensaje que viene desde la contratierra. Y era el hijo de JJ. ¿Ya? Con la pinta de John Connor, así sin afeitarse, con camisa y todo un mamado, ¿no? Agarra. No tengo mucho tiempo. Pero si, sin andar en rodeos y tratando de ser lo más específico, específico posible. Tratando de aprovechar el tiempo. No desperdiciar ni un solo segundo. <laughs> en serio. No. <laughs> Cabrón. No, <laughs> no, lo que pasa es que manda un mensaje diciendo: Estoy en la contratierra, es peligroso, manden ayuda, este, quieren invadir, y, o sea, da un mensaje de, 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 de riesgo, de sí. una advertencia, exacto. Oye, tú muy bien. Entonces, eso lo ve todo el mundo y lo ve el Peter. Ah, se me olvidó mencionar el detalle que el JJ ofrece 10 millones de dólares por su captura, para que veas cómo le tenían ganas. Ah, Pero okay. man, entonces Peter ve eso y dice Sacre Blue, no? Entonces dice, mm, si yo no lo ayudo, nadie lo ayudará. Y atrás los Vengadores, ¿no? ¿Y qué carajo soy yo? <laughs> Pero en serio, no sé por qué nadie se pronuncia para echarle una manita a ese güey. Y el niño pobre de, 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 de. No es Brooklyn, ¿qué es? Este, su, su barrio. Eh, Queens. Es, 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 es. Él nomás dice, yo voy a dar un paso al frente. Pero bueno. Pasa un tiempito. Y con la muñeca del JJ, el Peter se había metido a trabajar a. ¿A, a, a qué? ¿A dónde se viene? A, a, creo que son los laboratorios Stark, creo. no me, O no, Oscorp, creo que ah, es Oscorp, yeah. no me acuerdo. Uno de los dos, comenten cuál de los dos es. Y de paso están hablando, y el nuevo, ¿quién es? Ah, entra por muñeca, para mí que se la mamó al jefe. O sea, empiezan a hablar del Peter. Yeah. Y el Peter se va a un cuarto oscurito. Yeah. A jalársela. No, mentira. El, el Peter entra al cuarto y dice: Muy bien, tengo todo listo. Es hora de poner el plan en acción. Agarra y. Lo nuevo en tecnología de trajes. Nanorobots salidos del laboratorio de Reed Richards. Y yo era de: ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Sí, pues. Toda punta que se robó la tecnología, pero bueno. Todo es por un bien mayor, ¿no? Y se crea su nuevo traje. Que me gusta, es muy bonito. La capa parece rara, pero ya el 2099 la tenía, así que digamos que está bien. Es ya. sabroso o incomún. Siempre es igual, solo que en la peli era más boy toy. Sí, esa era la idea y nadie se queja. En los cómics igual, dependiendo de quién, lo dibuje, quién, quién lo dibuje tiene su pinta de fuckboy. Es que es latinito también, pero... No, pero ese. En no. la peli era Latin Lover, pues, sí, latino es, hit es, era... Lo han hecho Por eso, pero en el otro no, pues, si solamente es boito y no X. <laughs> Tiene que ser lo otro. Ponte los pantalones, Ale, por favor. Y se da la boca. Ah, entonces, ¿qué es lo que sucede? El hombre araña pone en acción su plan. ¿Cuál es su plan? Ir a la contratierra, secuestrando un nuevo vuelo. No. Y se sube así, se sube al, 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 al cohete y dice, a aló gente de la Tierra! Les habla el hombre araña. Mi imagen ha sido dañada, pisoteada, vapuleada, lastimada, ungida, dolida. Mi corazón es muy delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Así, así. Manda su mensaje, ¿no? Casi digo mal cuidado. Ah, entonces dice, estoy viajando a la contratierra para traer al cabrón que dimos por muerto. Y así limpiar mi nombre. Y el, 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 el hombre añade: Y para que quede bien la mentira, y se levanta su traje, que es con anomáquina, ¿no? Se pela aquí su boquita. Y dice: Y yo iré con él, su amigable vecino, Peter Parker. Ya con eso nadie sospecha. Esa era la excusa, ¿no? Que él va a ir allá y el Peter dice: Ah, yo quiero la exclusividad, también voy por él con él. Ok. Y todos dicen. Makes sense to me. <laughs> Nadie pone perros, al parecer. Entonces, la nave llega y cuando digo, atraviesa el portal y cuando llega a la contratierra, es jalada con un rayo, güey. jalada con un rayo. Y ahí la dejamos. ¡No mames, espérate! O sea, con todo respeto, carnalito, chingas a tu madre, güey, pero. <laughs> Qué locura. ¿Estaba interesante? Sí. <laughs> Para hacerles un cuento corto, el hombre ya vive locas y disparatadas aventuras en esa tierra, que es dominada por seres. Y aquí es donde todo se pone raro. La Contratierra es un planeta que fue pues, modificado en su totalidad por el alto evolucionario, que es el mismo güey que conocimos en la. o que conocieron muchos en la película de Guardias la, 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 de la Galaxia 3. Ya cabrón, hable bien. Sí, él agarra y dice: Voy a hacer uh -huh. este lugar mejor. Gente animal. No sé cómo eso es mejor, pero bueno. Es como su topía, pero para pervertidos. No, no, realmente. Sí, sí. Es. Ah, bueno, no, el de la peli no era, pero... Eh, no, yo te digo del hombre araña. Ah, entonces... O ah, sea, sí. La contratierra es como su pero al pedo. Eh, yeah. Porque los hombres animal viven bien, son bestials, así se les dice. Y hay humanos, pero viven en la mierda. Ellos viven otra vez en Queens. Ah. El Peter le haga... Sí, huele a casa. <laughs> Porque Ay, vives en el igual. lugar de pobre. Sí. Um, y bueno, son aventuras de día a día. No había un orden secuencial. Sí sigo una trama general que es el, la de rescatar a este güey. Uh -huh. Que se había unido a la resistencia en contra del alto evolucionario. Y cada episodio es un problema. O sea, es una serie eh, que si te gusta Lombraña es pues interesante, digamos, como fan. Pero es ¿sí? verdad, como dije, no es la gran cosa. ¿Por qué? Porque... La serie no tuvo mucha acogida. Es que es muy rara. Es el hombre aña peleando contra una sociedad de hombres animal. Bueno. Y repito, no sé dónde está la mejor. Eso no es tan del futuro. Es, bueno, sí, porque son mezcolanzas, supongo, pero <laughs> imagínate la cebra casándose con la babosa, ¿no? Uh -oh. Nunca entendí ese concepto, pero bueno. A la serie no, no le fue bien y fue cancelada. Uh -huh. ¿Gozó de una temporada? Una o dos, creo que es una, no me acuerdo. Pero quedan un clip hanger genérico. Y la verdad, hasta la fecha la gente no se pregunta realmente. Tengo entendido que publicaron unos cómics también. Pero mentiría si les digo que me interesó buscar algo de información. No. ¿Sí? Bueno, volviendo a la pregunta del inicio. Que lo corté bien abrupto, ¿eh? Ah, volviendo a la pregunta del inicio. ¿Hay que ver o no ver el hombre araña sin límites? Repito depende, si vamos a hablar de una serie de calidad, yo diría, no la veas porque la serie no es buena o sea, tú le quitas al Hombre Araña es una mierda, total ¿ya? pero si eres fan del Hombre Araña, entonces esta es una curiosidad más que puedes añadir a tu lista de conocimientos repito, es el Hombre Araña en un mundo diferente de hombres mitad animal o sea, como lees la del Doctor Muro, pero gigante oh, ah, yeah. ya ya, digamos, por ese lado, ¡ay, qué curioso! ¿No? Como un guatif, digamos. Una cosa rarísima. Por ese lado, ya puedes ver la serie y. Una que otra alegría te va a sacar porque tiene sus cosas interesantes. No voy a decir que es una serie pésima, ¿no? Tiene sus cosas interesantes, pero es, repito, por el hombre araña. La serie no está muy bien escrita, no está muy bien dirigida, ah, no es como otras series. Tú sabes que la serie es buena cuando puedes remover al prota de la ecuación Ajá. y la serie se puede sostener sola. Mm. Más o menos lo que pasó con Dragon Ball Super Super Heroes, pues. Ajá. No es tan el Goku y el Vegeta, y mira que es un peliculón. Ah, pues sí. ¿Entiendes? Pero es porque tiene de dónde agarrarse. En cambio, aquí no es así. Tú le quitas a la serie al Hombre Araña por un capítulo y no tienes ni una puta razón para ver la serie. ¿Sí? Bueno, así que, de vuelta, depende. Bueno, si tú sería, muchachos, um, si quieren darle una ojeadita, creo que, no sé si está en Disney Plus. Sí, sí está. Creo. ¿Está el, el, creo que sí. creo que el Hombre sí. Año Sin Límites? Creo que sí, alguna vez me la topé por ahí. Bueno, si está ahí, aprovechen, véanla, si tienen curiosidad. Los diseños de personajes están bonitos, me gustan mucho, menos los de Venom y Carnage, y ni qué decir su Duende Verde. Porque hay un duende verde... Que es un hombre mitad murciélago más o menos... Oh, pero okay, es verde oh, es, y es, es buena okay. gente... Ok... Sí, ubica, sí cuál, o sea, ubica cuál es... No hay... <laughs> no hay, no hay muchas... No hay muchas ganas de ver esto... La verdad... Pero bueno, yo la vi en su momento... Y sí la disfruté en su momento... Pero debo decir que cuando vi toda la serie... Una sola vez no me dieron ganas de volver a verla... Y de hecho para, para hacer este video... Traté de ver la, la, la temporada completa... Y no me dieron ganas la verdad pero sí vi los dos primeros capítulos um, y sí algo le disfruté digamos por nostalgia pero hasta ahí mm. sí bueno aquí termina este video gente bonita uh, recuerda que tenemos videos de noticias los lunes videos de novedades para facebook donde mostramos los cómics que nos han llegado para todos ustedes sí, sí, sí. A los viernes una charlita, un top, un ver o no ver como este caso. Y los viernes en la noche nuestro directo sagrado. Hoy terminamos a nuestro Goku Black. Y entre los que nos quedamos hasta el final del video, del directo, perdón, vamos a decidir um, que vamos a dibujar la siguiente semanita. ¿No me olvido de nada? Creo que no. Bueno, me voy a ver la película de Spy Family, así que nos vemos en otro video. Bye bye.